si quieres, si voleu seguir amb les nostres botxeries, aplaudir ben fort a este gran de l'humor, alçar-vos de la cadira per a rebre a Quique Peña. Muy buenas tardes y bienvenidos, amigos todos, criaturas de la masa encefálica, radiofónicamente hablando por la mañana. Habla ahora despacio, Quique. De acuerdo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque están ustedes ahí y me tienen que comprender. ¿Quién soy yo? Ya me he nombrado hace un momento. Quique, ¿de qué apellido? Peña, ¿me merezco un aplauso? Yo creo que sí. Vale, pero tampoco es el rollo. Hay gente que dice que te aplauden, te lo aplauden todo. No estoy solo en esta viña del Señor. Aleluya, queridos hermanos. He venido de eclesiástico, católico, apostólico, romano. No, no es este nuestro mensaje que tenemos que dar esta tarde, porque venimos predispuestos a divertirnos. El resultado no da igual. ¿Va a haber alcohol? No, porque no es misa y no estoy cristiano esta tarde. Como les decía, en capítulos anteriores de este hombre que les habla, con esta verborrea un poco, ¿cómo diría yo?, distinta, extraña. Pero es así el caso que para extraños y para no extraños llevamos 500, ¿cuántos programas, Javi? 500, ¿eh? Ya llevamos 516 programas, ahora sí, 516. ¿Qué tal está? 516. Y también me estarás diciendo que llevamos 11 años con el mismo programa en la radio. ¡11 años con el mismo programa! ¡Un aplauso! Amigos, estamos encantados de la vida en estos tiempos donde la gente está prácticamente sin ilusiones. Nosotros llegamos a sus casas y, bueno, por las noches cuando no están sus maridos, sobre todo yo, pero sobre todo por la mañana en la radio, que nos dan sus muestras de cariño y nos dicen: Quique, queríamos que estuvierais ahí, el equipo, no es necesario, con que estés tú suficiente. Yo lo entiendo esto, amigos, mi atractivo físico es lo que suele llegarles a ustedes. Y por aquí, con esos 516 programas, también se olvidan un poco de todo y nos dan un espacio de una hora diaria para poder estar hablándoles de todo. No voy a entrar en más detalles, porque si no me lío y empiezo a hablar de todo absolutamente, donde tenemos una tarde preparada en un vídeo que ha hecho Paco. ¿Lo has hecho tú, Paco? ¡No! ¡Díselo a la gente! ¡Muy bien, Paco! Es el cámara. ¿Puedes regalarles un yaja, Paco? ¡Increíble, amigos! ¡Aplauso para Paco! Aquí hasta los cámaras participan. ¡Esto es increíble! ¡Paco! ¡Vale! También quiero dar un aplauso, pero muy breve, a todas las personas que aguantan a Javi en el equipo, que es este muchacho de aquí. Javi, puedes venir un momento, si eres tan amable. Aplauso para Javi. También, amigos, él lo hace todo. Él lo hace todo. Es un ser maravilloso y lo queremos mucho. Javi, di que vamos a... arreglate aquí, di. Vamos a pasar a... No te cojas nada, no toques. Vamos a pasar a ver el vídeo ya, que te enrollas un montón y tenemos que ver todas las posibilidades infinitas que tenemos en este programa, y si no es necesario, consulta con tu farmacéutico. ¿Vamos a ver el vídeo? ¡Eso! ¡Vamos a verlo! Avui en V7 Show ens traslladem al món de les taràntules. Tranquiliseu-vos, que no piquen. És el nou espectacle de l'artista carismàtic Pablo Carbonell, que ens visita aquesta vesprada. A més, la música estarà present en plató de la mà d'una nova promesa, Marta Soto. Prepara tot el món en plató, tots els seus llocs. Tanqueu les portes, que s'escapa el talent. Ara sí, comença V7 Show. Hola! Hola, hola. Bueno, estoy muy contento de que me hayas invitado. Es que resulta que mi madre es de Benalú de Sidonia. Y cuando le dije que venía este pedazo, creo, si no me equivoco, de gaditano, que viene a estar con nosotros, que lo ha hecho todo, que lo mismo le da igual comerse un bocadillo de atún con chocolate que de ponerse un traje de torero, vivo o muerto, o de ponerte agüita amarilla o tener creaciones constantemente y experiencias inverosímiles. Para mí es un honor muy grande recibir a un referente en todos los sentidos, sobre todo en el sexual. Amigos, un fuerte aplauso para Pablo Carbonell. ¡No pensaba que llegaría este momento! ¡Pablo! ¿Tu madre? Mi madre es de Benalú. Mi madre es de Benalú. Benalú. Te lo juro. ¡Qué barbaridad! De Benalú. Sidonia. ¿Pero por qué dice de Sidonia? Se llama Benalú. Mi madre dice Casas Viejas. Casas Viejas, ¿sabéis por qué no le llama Casas Viejas, no? No. ¿No sabéis por qué no le llama Casas Viejas? ¿Por qué? En Casas Viejas hubo un... unas historias muy truculentas en Casas Viejas. Pero fue tan terrible lo que pasó en Casas Viejas. Sí. Bueno, cuenta hasta Ramón J. Sender. Hay un libro, Casas Viejas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a hablar de esto. Vemos el vídeo de Ramón y de Casas Viejas. ¿Dónde están aquellas? No, no, es tremendo. Es un, sí, hombre. ¿Ramón? A unos anarquistas. Los encerraron y los quemaron en una casa. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde? Tú ahí y yo aquí, ¿te parece? Y cada vez la gente dice: Casas Viejas, no, Benalú. Hombre, no, no, Benalú. Benalú de Sidonia, la primera vez que Sidonia, mi madre lo dice. Díselo todo a mi madre. Señora, por favor, no diga Benalú de Sidonia. Benalú. Viejas.
Benalup, hijo de Lupe. Hijo Benalup. De Lupe, de Guada. Bueno, vamos a hablar todo el reportaje. No lo sé, tú has empezado. Vamos a hacerlo otra vez. Salte otra vez, Pablo. Amigos y amigas, para mí es un referente. Y que sepa mi madre que no se dice Benalup de Sidonia, solamente Benalup, porque sé que me lo va a decir como si hubiera vivido este momento el grandísimo Pablo Carbonell. ¡Hola! ¡Hey! ¡Pablo! ¿Cómo estás? Me alegro mucho. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Ves cómo te leo el pensamiento? Casa vieja, Benalup. 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 Siéntate. Sí. Voy a Jack. Me siento. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal todo? Pues aquí estoy, después de mis ex matrimonios, no tengo hijos y, y sintiéndome cada vez más querido por el público valenciano y admirándote constantemente desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás tú? Yo bien, bien, encantado de conocerte, había oído hablar de ti. Gracias. Y bien, bien? He oído bien. Sí, he oído hablar muy bien de ti. Oye, qué raro, en Valencia, sí. ¿Eh? Sí, además me has dicho que no tenías guión y he dicho, qué bien, un entrevistador que no trae los chistes preparados. Sí, de hecho, vamos a ¿lo tiramos todo? Sí, tíralo. ¿Te aquí tengo sí, vamos a tirarlo. No, déjame a mí. Toma, ¿quieres mis gafas? Sí, venga. Vamos a hacerlo así. ¿Vale que yo era Pablo Carbonell? Venga. A ver, Pablo Carbonell. Sí, hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y qué serio, ¿eh? Soy gaditano. No, me habían hablado muy bien de ti, ¿eh? Sí, bueno, aquí estoy en Canal, no, Canal 7, ¿no? Bueno, es un número. De Cádiz comenzó su carrera profesional este hombre que tenemos aquí. No, no, rómpelo. Tíralo. ¿Tomas tú esto otra vez? ¿A que lo rompo? No seas loco, que tengo un juego, si no. ¡Lo rompo! ¡Hazlo! No, las gafas no. Las gafas. ¡Toma! ¡Dame! ¡Y dame! ¡Toma! ¡Que mi madre es de Benalup! Sí. ¡Gracias! Vale. ¡Pablo Carbonell, amigo! Vale. Esto no me vale. Eso no te vale, déjame. Esto es un juego. Y esto es de retentiva. Son dos juegos, si no, no los tengo. El niño del mundo de Atalanta es un libro que publicó en marzo. Bien. Sí. ¿A quién te parece? ¿Te gusta? No sé. No, ¿lo publicaste en marzo? Lo he publicado, sí, pero bueno, se publicó él solo. ¿Y de qué va? Es un homenaje al mundo de la tarántula, al mundo de la farándula, dicho por una mujer de Huelva. ¿De Sidonia? Bueno, pues también es un diario personal, vale. Muy personal, porque lo que cuento es muy personal. Pablo, que yo te he visto en El Hormiguero hace nada, que vaya anécdotas que tienes en tu vida, ¿eh? Pero no hagas caso. Es mentira todo. No, espero, no, es... fue una entrevista hecha para contar el chiste. Tienes más vicio que los monos de Gibraltar. Eso, ya está. Esa era la entrevista. Pero el libro tiene muchas virtudes. Ahora hablamos del libro, ¿te parece? Me parece. Amigos, bien. Como no tengo guión y hago lo que quiero en este programa, vamos a ver un vídeo ahora de la comunión de Pablo. ¿Eh? No lo habíamos encontrado hasta ahora y va de marinero. ¿Con quién? Véanlo ustedes, no podemos dar más pistas. Vamos a verlo. Gadità és un dels artistes més polifacètics del panorama artístic d'este país e icono de la música espanyola. Ha participat en nombroses pel·lícules, sèries i programes de televisió. Ell és Pablo Carbonell. Aquesta vesprada ve a V7 Show a presentar-nos el seu nou espectacle, El mundo de las taràntules. Un show còmic i musical que narra amb sentit de l'humor tota la seva vida, que va des de la seva infància fins als seus projectes més recents. Estarà del 6 al 17 d'octubre en el Teatre Thalia de València. Pablo, estàs preparat per a passar-ho realment bé? Perquè agafa't, que comencem. Benvingut a V7 Show. Pablo, ¿qué eres tú? Sí, pero yo te lo juro, creí que era el día de mi primera comunión. Sí, pero yo también. Me has engañado. No, me han engañado a mí. Que tienen todos despedidos. Vámonos a tomar un café. Dejémonos de programas. Bueno, ¿tarantuleras? ¿Tarántula? ¿Por qué tarántula? ¿Es un juego de palabras? Sí, ahí. Es un juego de palabras. Pero, mira, he presentado el libro en México y allí el hombre que lo presentó, cuando escuchó el primer disco de Los Toreros Muertos, dijo: a este tío le ha picado una tarántula. ¿Y ya? No sé por qué. Porque allí, efectivamente, se piensa que la gente que se dedica a lo tuyo, a lo mío, a nada, es porque nos ha picado un bicho. Ya está. Sí, a este le ha picado un bicho. No. Ay, a este niño le ha picado la araña. Sí, se dice allí. Y, o sea, que cuando la mujer dijo, ay, mi hijo se ha dedicado al mundo de la tarántula, qué penita, pues la pobre, mujer pobre. Sabía muy bien lo que decía. Pero te dijeron así, como diciendo, como, pues nomás a usted le picó como un bicho. Algo así. Bueno, en México, ¿dónde estuviste? ¿En México DF? ¿FD? ¿JK? En el último viaje hemos estado, hemos vuelto, coño, nunca había estado en Monterrey. No, ¿y has estado? Ahora ya está en Monterrey, sí. ¿Son tantos está en sitios? En Guadalajara, en México, DF y Monterrey. Estás emocionado, me han dicho, porque tengo por ahí gente que trabaja, son espías valencianos, okay. Que me han dicho que te has montado en una moto hoy, que te has bajado, que la gente te reconoce, que es Pablo Carbonell, pero ¿de verdad es Pablo Carbonell? Y me han dicho, estás emocionado y quizás él, después de su experiencia, un poquito está nervioso. ¿Esto es cierto, Pablo? Estaba muy nervioso ayer. Vale. Antes del estreno, tuve una rueda de prensa, llegó algún tocapelotas, en fin, ¿qué tal? Pero ya se me ha pasado. Ya está mejor. No, y además ya estrené, ya estoy más tranquilo.
¿No lo parece? Hoy tengo que volverla a hacer. Hoy tengo que volver a hacerlo. ¿Dónde es, por cierto? Estoy en el Teatro Thalía. Ah, por cierto. Por cierto, ¿cómo ha quedado el decorado en el Teatro Thalía? El Teatro Thalía, yo lo conocía, ahí se entregaron unos premios Turia, ¿no? Uh-huh. ¿No? La cartelera Turia. La Turia, sí. Sí. La mía, sí, ¿verdad? Le daban un premio a Ana Fernández, ahí conocí a Ana Fernández. ¿La conozco a Ana Fernández? ¿La conoces? De Casas Viejas. ¿De Casas Viejas? ¿No sabes quién es Ana Fernández? Hombre, sí, nos conocemos todos aquí. Está linda Ana Fernández. Hoy le he mandado un saludo porque ahí la conocí. ¿Eh? ¿Qué ojos tiene Ana Fernández? Sí, es tan bonita, ¿no? Esta es tan... ¿Tan cookie? Sí, es sí. Guay. Tengo yo una colaboradora que es súper cookie, que quiero que la conozcas. Ah, ¿bien? Se llama Ana Ogüeles. ¿Quieres conocerla? Sí, claro. Que pase, por favor, adelante. ¡Pásate, pásate! ¡Viene ochentera total! Super. Enrique. A sus pies. Primero él. Hola, ¿qué tal? Ese hombre. Qué grande. Sentaros. Grande este hombre. Mira, de verdad. Sentaros, por favor. Siéntate aquí, mira, que yo te. Conmigo, cerquita. ¿Qué pasa? De verdad. Libro de memorias, obra de teatro de memorias, cómo me gusta. Es ochentera, bien ochentera, total. Ah, y sí, tanto, sí, sí, para que se note. No sé, la primera vez que la veo. Lo que se está perdiendo esta gente de ahora, estoy harta de que me tengan niñatas. Ah, de verdad, sí. Es esa época en la que nosotros crecimos tan chula. Llenos, sí, de barro, bueno, hasta aquí, llenos de no, mierda. Todo el mundo cambió en esos años. Sí. Pero fue maravilloso. Pero, Ana, él tiene anécdotas. Ahora supongo que vamos a dejarte hacer lo que quieras, tú además con ese gorra. Cuéntame una anécdota de estas que dices. La he contado, pero es para contarla en la tele para la gente de aquí. Porque tú hiciste unas burradas. Tengo que volver a subirme al escenario no a contar. ¿Quieres? Ah. Anécdotas. No, algo cortito, si quieres. Nada, déjalo. Para el teatro. Lo que sería interesante saber por qué has escrito esto. ¿Por qué? Vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué has escrito esto? Me gustaría más contarte alguna anécdota. ¿Tienes alguna de Casas Viejas? No, vamos, venga. No lo sé, a mí lo que me gusta de él es que yo creo que lo ha escrito para que la gente no se pierda lo que vivimos en aquella época. De verdad, ¿qué queda de aquella época? Los Pokémon, ¿quién vive la piña debajo del mar? Naranjito, ¿dónde está Naranjito? ¿Dónde está Heidi? Exprimido. ¿Habrá encontrado Marco a su madre? Mira, Azinger. A mí lo que me gustaba era. Tejero. Las sombreras. Oh, las sombreras. Los toreros. Sobre todo, mira, sexo a casco porro. Sí. Sustancia. Droga tampoco tanto. Yo creo que se ha drogado más la gente en los 90 o ahora que en los 80. Los 80 eran tan divertidos que no hacía falta drogarse. Eran más de farmacia las drogas de aquella época. Era otro rollo. Sí, de receta. Tampoco es que nos pusiéramos muy. O sea, es que ya había mucha ilusión, mucha libertad. Disfrutábamos de la libertad. Ganas de cambiar. ¿Has pillado alguna, como se suele decir, a nivel de esas sustancias? He leído. No sé si he leído o he escuchado, desmiéntemelo si es verdad, que te perdiste por África o por no sé qué bosque te perdiste. Por casi, por jabugo. Por jamón. Qué patas, ¿eh? ¿Te perdiste en serio o no? Sí. No, ahí tomé una cosa que no debía de haber tomado. No la tomé nadie, por favor. Datura stramonium, es la hierba del diablo. Es una cosa que crece en el campo, es una planta muy bonita, pero la tomaban las brujas y... Y en aquel entonces como que nos gustaba explorar nuestra propia psique. ¿Ah? Y sí, la tomé. ¿Y pasó? Y sí. Afortunadamente lo puedo contar. Mucha gente no ha podido. Bueno, ahora lo hacen con la ayahuasca, o sea que es peor todavía. Ayahuasca. No, pero la ayahuasca. Es que, bueno, creo que la hierba del diablo te conecta con la parte oscura. Ah, vale. La ayahuasca es. Es casi algo lisérgico. Mi parte oscura ya es blanca. Ya no tengo parte oscura. La toman los indios como un ritual. Sí. Una ceremonia para conectar. Espiritualidad, un poco. Con ellos mismos y demás. Romper la puerta de la percepción. Ana, cuando quieras. A mí lo que me gustaría es hacer las cosas como las hacíamos antes, ¿no? En aquella época, la bola de cristal, como en Tucay, en cualquier plaza, en cualquier sitio, en agosto, sentados en un banco. Échate para atrás. Lo que pasa es que aquí, así, estoy más gordo. Así que, ¿qué coño? Ven con nosotros. Claro, sí. Ven con nosotros. Y yo tengo una pregunta que hacerte hace mucho, mucho tiempo. Ojalá. ¿De verdad no te llamas Javier? Pues no me llamo Javier. Y mira que. Pero a partir de que me dije que no me llamaba Javier, todo el mundo entendió que me llamaba Javier. Claro, eso es como cuando yo digo, estoy gorda, todo el mundo dice, no estás gorda. Sí, yo estoy gorda, ¿qué coño? Ya, no tiene bueno, otra vuelta de el hoja. Ingenio en masa hace que la gente piense que dices algo porque. Porque sí. ¡Oye, Javier! Javier, no. Mira qué gracioso. Ya, pero cuando ya me pasó muchas veces. Ven aquí con nosotros. Mi primer trío de televisión. Vamos a hacer un trío televisivo. Aquí. ¿Qué tal? ¿Tú te has planteado en algún momento, Pablo, que si los toreros muertos o toreros muertos surgiese ahora, sería un grupo
ecologista o animalista y demás? Los toreros muertos estamos vigentes. Vamos, este miércoles voy a cantar el Día de la Hispanidad. Canto en Leganés con los toreros muertos. ¡Viva, viva los toreros vivos! Y tenemos pendiente un viaje ahora a México, Argentina y Colombia. Bueno, y vamos, que estamos haciendo conciertos. Uh-huh. Y es curioso porque, está feo que lo diga yo, pero estamos muy vigentes. O sea, es fantástico. Sí, sí, sí. Qué bonito que me estoy emocionando estando a tu lado con este... Lo de mi agüita amarilla me encanta. Es una canción ecologista. Efectivamente, es una... A mí me marcó mucho. Yo sigo poniéndolo en práctica, aquello de la lluvia... La agüita amarilla. No, no, tienen todas las lecturas que le quieras dar. La que tú quieras. Es un acto de amor. Claro. Ciertamente. Pero también es una advertencia de lo que puede pasar con nuestras propias emisiones. Del día a día de esta nuestra vida. Seré yo, no mire las piernas que se me ven los pelos. En fin, yo voy a irme. Vete, no hay ningún problema con los pelos. Pero no pasa nada, no, son los míos. No hay pelos ni alegría. Antes de irme, oye, me alegro que te hayas afeitado también. Oye, por ti. ¿Tú le darías un beso a una mujer como yo? No, no, gracias, es que está mirándome mi madre. No se pega, es de nacimiento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me gusta! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya no me levanto! No, me ha sido infiel. Para verlo. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, ya que estás de pie, ya que estás de pie, después de besos y de hablar de Benalú. Voy a intentar. Yo estoy. Bien, ¿no? Toda mi puta vida luchando contra esta desviación de columnas. Pero no es esto. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. ¿Te vienes para allá? Sí, vamos. Tengo un mago. Que se presente él y vamos a hacer magia. Después de una cosa, otra. ¡Vamos para allá, Pablo! ¡Vente, corre, corre! ¡Hola! ¿Qué tal, Siki? Él aquí, supongo, ¿no? Sí, yo aquí. Vale. Una silla para cada uno. Siéntate, por Pablo. Por favor. Pablo. Pablo, siéntate. Perdón. Es que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Siki? Hola, Siki, ¿qué tal? ¿Qué amigo? Acabo de despedirme de un tío allí, que es igual que tú. Pues escúchame, me lo dices mucho, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué has venido? ¿Quién me molesta siempre en la entrevista? Soy Chemi Galindo. ¡Un aplauso para Chemi Galindo! ¡Chemi! Esto es bueno, ¿eh? Bueno, aguanta. Chemi, somos como llevantes, hemos estado un poco de charreta. Vale. Y también tengo una cosa, porque tú ya me conoces, tenía ganas ya de volver y estoy muy contento de volver y además con algo especial. Venga, así vamos allá. Vamos allá. Si nos has sentado aquí, será porque. Por eso te iba a decir. Vale. Las últimas veces que vine hicimos algo bueno, pues más grande, ¿no? Y hoy pues os he traído aquí reunidos en algo. Que por cierto, pequeñito. No sé si sabes que este hombre está en un teatro haciendo cosas, no sé si te has enterado. Me suena algo. Sí, y algo que tiene que ver con la magia, ¿eh? ¿También? Porque sí, hablo con espíritus. A mí me pasó una historia, te la tengo que contar un día. Bueno, vale. Te la contaré. Oye, vente a verme. ¿Cuándo es? Estoy del 6, bueno, me estrené ayer y vuelvo a estar hasta el 16. Hago jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana y de la próxima. Voy. Vamos a ver este hombre que nos hace, va. ¿Vamos a ver algo? Venga. Bueno, va. He traído, creo que es lo más mágico, podemos decir, entre los magos, ¿no? Que es como no la baraja de cartas. Vale. Antes de nada, a mí me gustaría aquí que la abras tú, por favor, que saques todas las cartas. Sí. Yo sé que tú, por otros días que he venido, tienes estilo mezclando esas partidas en la uni. Cartas, ¿eh? En la uni, dices. Sí. No he entrado ni en el colegio. Estilazo, no tengo ni idea. Ok, mira. No, está perfecto. Bien, ¿te va bien? Sí. Sí que me gustaría. ¡Rasta! Mira, si lo haces, me quedo muerto. Me quedo muerto. Toma. Me gustaría. El 7. Madre mía. Enseñar también, pues para la gente que está en casa, si lo puede ver por aquí, pues oye, baraja de póker. ¿Cómo es la baraja de póker? Bueno, más o menos, ¿no? Preséntasela, hombre. Sí. ¿Te la presento? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Venga, picas con ladrones. Había un hombre ahí igual. Tréboles y diamantes. Vamos allá. La idea de esto, sí. Al mezclar una vez, yo puedo mezclar más, no tiene importancia. Vale. Porque realmente lo importante de esto es lo que vas a hacer tú, Pablo. ¿Bien? Bien. Entonces, total. De toda la baraja, voy a poner un poquitito así, para que la gente lo vea, voy a pasar cartas así. Y cuando quieras me dices, ya, alto, para, lo que tú quieras. ¿Puedo meter la palabra? No, vale. No, lo que tú quieras me da igual. Ya. ¿Va bien ahí? Sí. De hecho, yo voy a poner por aquí, pues ¿vale? Que a mí me da igual. La dejo aquí y ojo, quiero que la enseñes a cámara, pero vamos a dejar claro que aquí no hay monitores y que no hay nada y que yo no veo nada. No, mire. Venga, que todo el mundo. Te ha echado laca, te ha echado laca. Que todo el mundo la vea. Yo la he visto, vale. Pon la cara abajo, muy importante. ¿Has visto, Pablo? Obviamente, cualquiera valía, porque Pablo te voy a pedir que la firmes. Pero. Oh, eso es valioso, amigos. No muy importante, no por el dorso, porque son todas iguales, sino por la parte de los corazones. ¿Bien? ¡Ay, el diablillo! ¡Diablillo! No. ¡Tarántula! También es cierto que estará pensando. Es que, claro, a lo mejor mi firma no se ve. Yo es que no quiero mirar ahora, ¿no? A lo mejor mi firma no se ve. Pero diré que no se preocupe porque el rotulador es negro y los corazones son rojos. Y aunque hayan 10, la firma va a quedar perfecta ahí. Vale, ¿no? lo digo. No hay problema. Yo se lo digo. Pablo, que te has quedado. Vale, ¿no? Bien.
Eso sí, muy importante, Pablo, pon la cara abajo para que yo no la vea, porque si el mago sabe la carta, esto no va a ningún lado. Vale. ¡Ay, eso pues, está bien! Puedo chistoso. Verla, ¿no? Vale, venga, vale. Va. Como si ya supiera, venga, va. ¿Quién firma? Es muy parecida a la mía. Te lo iba a decir. Esto me lo quedo yo de recuerdo luego, ¿eh? 10 de corazones. Claro, vamos a dejar claro que esta carta es única en el mundo, que no hemos quedado tú y yo antes para hacer esto, ni te dedicas martes y jueves a firmar 10 de corazones. Bueno, de momento es una alternativa. Fijaros bien aquí, cerquita, a ver si podemos conseguir... Ahí está, perfecto. Fijaros bien. Si cogemos una carta firmada y la ponemos más o menos por la mitad, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay 52, ¿sí? Que tú me sabrías decir la posición exacta de la carta. Sí, la 9. Estoy segurísimo. ¿Tú qué me dices? Yo creo que ha subido ahí arriba. Hombre, yo te voy a decir lo mismo. Si sube arriba, flipo hasta yo, ¿eh? Te digo una cosa. A ver si el retrovador es de... ¡En la 9 está! Si no está en la 9, no vayas si sube arriba. También te digo que si él lo dice, yo doy un chasquito y hacemos que suba arriba. O sea, esto no... Así no, ¿eh? No, no tengo problema. No tengo problema con esto. Vale, vale. Pero sí que es cierto que esto tiene una pequeña peculiaridad vale. que yo voy a contar. Y es que fijaos bien que si cogemos una carta firmada, la ponemos más o menos por la mitad, pero sí. sin que llegue a entrar del todo, podemos cuadrar un poquito el resto, que aquí nunca va a pasar nada. Uh-huh. Pero incluso podemos coger el 2 de corazones y ponerlo un poquito más, vamos a decir, separado o elevado de la baraja. Sí. Y es curioso porque en el mismo momento en el que entra, y lo creáis o no, la carta automáticamente sube. Vamos a echar una mano de poker. Venga, reparte. Una timba. Apostando, ¿eh? Ahí tenemos ahí, venga. Saltando la pasta. Vale, va. Pues me lo dice mucho, ¿eh? Me lo estoy pensando ya porque me parece que no voy por el camino. Bueno, apláudale más fuerte. Este tío es muy bueno. Él es muy bueno. Vale, continuamos. También te digo una cosa, Pablo. Muchas veces me dicen, es que tú hablas muy rápido para distraerme y así no verlo. Vale. ¿Qué pasa? Pues yo os voy a decir una cosa, no me miréis a mí, de hecho la cámara ahora, que enfoque aquí a la mesa durante los, si podemos, durante los siguientes 20 segundos, que no voy a hacer nada más que coger el 10 de corazones, ponerlo encima de la mesa, coger el resto de las cartas y echarlas todas encima. No hago nada más, pero no pestañeéis, porque lo único que hay que hacer es separar un poquito la primera y al chasquear que una carta suba y sea exactamente el 10 de corazones. No vengas más, ¿eh? Este tío es muy bueno, amigo. Para acabar, además tengo una cosa para ti. Vale. Podemos acabar con algo para ti. Tiene que ser rápido, por favor. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Fijaros bien que, claro, todas las cartas muy bueno. Son diferentes, obvio, ¿no? Si no serían cartas, serían, yo qué sé, postales, ¿no? Pero, sí. Pero, por el dorso han de ser todas iguales. Claro, por la cara está marcada, pero no por el dorso. A mí se me ocurre una manera un poco sutil de marcar una carta. No sé yo si se notará, ¿no? No, mi marca sutil. De esta manera, obviamente, donde pongamos la carta, a ver si podemos conseguir que aquí la cámara lo vea. Ahí está. Siempre se va a ver dónde está. Y en estas condiciones sería un auténtico milagro que solamente al chafar, al cuadrar y, ojo, al chasquear, una carta suba, una carta salte y que sea exactamente la carta de Pablo. Claro que sí. No vengas más, lo he dicho. Yo vuelvo. Que no vuelva más, ¿eh? No vuelva más. Es muy bueno. No vuelvas más. Un aplauso fuerte para este muchacho. Muchas gracias. Eres muy grande, tío. Muchísimas gracias. Tengo un regalo para él. ¿Puedo dárselo? ¿Tienes un regalo? ¿Puedo? Venga. Tengo un regalo. Sí, vamos porque, bien, ¿no? De sí, regalo. Me gustaría darte un regalo porque... Vale, no hay tiempo para el regalo, vaya. No, para el regalo sí. Sí que es cierto que nos la hemos cargado un poquitillo, pero yo creo que aquí se va a ver perfecto, aquí encima de la mesa, que si hacemos algo más o menos así, y al frotar, y no solo eso, que al apretar, la carta no es que se vaya, la carta no es que desaparezca, sino es que viaja. Yo antes de empezar dejé un regalo muy especial en la cartera para Pablo. Los 500 euros que te prometimos. Por cierto, hablando de dinero, ¿sabéis lo que dicen? Que parece que el dinero queme en la cartera, ¿eso lo sabéis? Sí. Sí, pero es verdad, es literal. ¡Para el dinero, eso! El dinero es... No es lo que yo os quería contar. ¡Para eso, loco! No es lo que yo os quería contar. Es que dentro de la cartera hay una cremallera. Y ojo, que dentro de la cremallera, de dentro de la cartera, hay un regalo en forma de carta para ti. Oh, my. Que podría ser cualquiera, sí. Pero que es exactamente... El 10 de corazones de Pablo, así que ahora sí. No vengas más. Muchas gracias, que no vuelvo. Mira, siempre he querido hacer esto en la tele. ¡Venga! Diga así, un aplauso para el amigo. ¡Vámonos para allá, Pablo! Gracias, está para ti, recuerdo. Por favor, todo para ti. Gracias, fenómeno. Vámonos para allá, por favor. Más fuerte el aplauso, por favor, gracias. Bueno, entonces, ya no sé ni lo que cojo. A ver si tengo algún juego aquí para ti. Este no me interesa. Este. ¿Cómo vas de retentiva? Exactamente. Sí, más o menos. Eres músico, eres director, guionista. ¿Qué te falta?
No sé. ¿Hacer algo bien? No lo sé. ¿Qué me falta? Pero no lo sé. No lo sé. Has hecho tantas cosas. La verdad es que... Mira, estaba leyendo ese cartel, The Secret of Life, hacer lo que te hace feliz. Y ahora mismo creo que lo que me haría feliz, aparte de hacer una gira hermosa con el mundo de la tarántula, hacer una película con Jimmy Barnatan. ¿Por qué? Pues no sé, ayer alguien habló de Jimmy Barnatan y dije, voy a escribir una película para Jimmy Barnatan y para mí. Y la va a dirigir Alex de la Iglesia. Y punto. Lo pensé. Y, ya, ese hubiera y eso sueño. Me va a hacer feliz. Oye, pues ya está. Viva la felicidad. Hay que hacer las cosas que a uno le hagan felices. O sea, porque es que en realidad he cerrado un proyecto que me ha tenido bastante tiempo trabajando, que es este de la obra de teatro del libro. Y ahora mismo, ya ayer me quedé desnudo. Dije, necesito un proyecto. Necesito un proyecto, necesito hacer algo. Inquieto, a más no poder, me gusta. Sí, a mí me pasa igual. ¿Sabes qué? Yo tengo ahí otro juego preparado que no sé si haremos. Más que juego, yo sabes que hago lo que me da la gana. Pero me gustaría que tratáramos un minuto, porque para mí es sumamente especial dentro de esta locura que nos caracteriza radiofónicamente, televisivamente y en nuestra vida, del fenómeno que te he hablado ahí antes de entrar. Me has dicho que va a estar muy presente Pedro Reyes, va a estar muy presente en ti, en tu corazón, porque te he dicho que tuve la suerte de tenerlo aquí y de compartir con él momentos y charlas y buenos consejos. Déjame que te lo pregunte. Estarás un poco, no sé si cansado de responder a estas preguntas. Pedro, ¿y tú? ¿Para ti Pedro qué era? ¿Para ti Pedro qué significaba? Bueno, yo cuando trabajaba con Pedro, Pedro era el mejor cómico del mundo. Era algo exasperante. Porque, bueno, no exasperante, pero era maravilloso. Era un gran maestro. Pedro tenía un don, y lo supo desde el momento en el que le contó una chorrada a sus sobrinas y les hizo reír. Y entonces ya él sabía que él tenía un don y podía hacer teatro. Y sin haber estudiado teatro, ni saber ni nada de nada, alquiló un local para hacer teatro infantil. Y me dijo, tú quieres, primero a mi hermano, después a mí, ¿quieres hacer teatro infantil? Y yo, ahí, que tenía 16 años, él 17, ha sido un poco mi hermano mayor. Este tipo. Y Pedro, que no era mal estudiante, pero era hijo de viuda, necesitaba llevar dinero a su casa, se puso a hacer teatro en la calle y necesitaba un compinche. Uh-huh. Y como yo era muy mal estudiante y estaba loco por irme de mi casa, los dos nos fuimos a recorrer el mundo. Entonces, una persona con la que has dormido mirando las estrellas y tal y cual, y has soñado con irte a Madrid y llegar a la televisión, hacer tal y cual, pues es... no es un amigo, es que es... Es parte de ti, ¿no? Es un hermano. Aplaudan esto, por favor. Yo es que se lo pido que lo aplaudan. Yo he vivido. Pablo, a mí me encanta el humor. Mira, uno de los referentes. Groucho, que está por ahí, que me Groucho, encanta. Julius. Julius. ¿Sabías que? Estoy leyendo la biografía. Ya he leído las biografías ¿sí? de él. Yo también, ¿eh? ¿Y has leído la de Harpo? La de Harpo, sí. Harpo habla. Harpo habla. La he leído. Es deliciosa. Está muy la chula. La estoy leyendo ahora. Tú sabes que Harpo no hablaba, pero cuando hablaba subía el pan, ¿eh? Ya. Era un fenómeno. Ya. Oye, ya. Tenemos gustos similares. Encantadísimo. Gracias. Me encanta tener gente de estas características aquí. Vamos a jugar, ¿te parece o no? Vamos a jugar. Venga, vamos allá. Queremos Let's unos play. Tiempos. Vamos a ver un juego de retentiva, que ni sé yo. Tengo las preguntas aquí, pero vamos a jugar entre tú y yo. Hay un vídeo y luego hay una pregunta y tenemos que ver qué sucede. ¿Te parece? All right. Vamos a verlo. Compis, ponerme el vídeo de la retentiva. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos un chiquillo con un balón, otro balón. Lanza. ¡Chas! Pregunta, señor, ver la respuesta. ¿Cuántos botes da la pelota en el suelo antes de golpear la cámara? Uno. Comprobamos. Ah, es posible que el niño la haya botado en el suelo antes de tirarla. Ahí tenemos. Uno, tal. ¡Correcto, Pablo! ¡Sí, señor! Buena, ¿eh? Yo no lo había adivinado. Otra, otro vídeo. Vamos a por otro, venga. Es que este vídeo lo veo mucho. Ahí vemos ahí un montón de chicas subidas uno encima de las otras, uno encima de las otras, uno encima de las otras. ¡Pum! Todas al suelo. Pregunta. ¿Hay algún chico o chica vestido de verde? Se nos va la imagen, chicos, por favor. Es complicado. Vea, se nos Veamos, para mí que no, ¿eh? ¿No? A ver, comprobamos. Efectivamente, no hay ninguno vestido de verde, no, al fondo, es una pelota. Bueno, vale. Hace tiempo que no voy a graduarme en las... Pablo, esta que viene es un poquito más complicada, ¿eh? Adelante, por favor. Ahí vemos, un chico jugando, baloncesto, una pista, tranquilamente, tira para atrás, se rompe la silla. No lo ha metido. De acuerdo, la pregunta es, ¿cuántas puertas cerradas de color azul hay en el fondo? Ninguna. Pablo, ¿cuántas puertas cerradas de color azul hay en el fondo?
2. Pablo, ¿cuántas puertas cerradas del fondo hay de color azul que sean más de 4? 5. Comprobamos. De tiempo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Sí, señor! ¡Es increíble! Es espectacular. Y el último, ¿eh? El último. ¡Que me gusta a mí este juego! ¡Ponme el último! Ahí tenemos un... Bueno, no pasó nada. La pregunta es, ¿qué calzado llevan el padre y el hijo? Tenis. Pablo, ¿qué se pone uno en verano en los pies? Chanclas. Ah, pues no sé, tú lo has dicho. Comprobamos. ¡Chanclas, sí, señor! Gracias. Vamos a acabar con tu arte. Por favor, ¿me entráis la guitarra, si eres tan amable? Un aplauso para Javi. Dale una guitarra aquí al maestro. Quiero, antes de terminar, un poquito de estar contigo, que nos toques lo que te dé la gana. Este programa es improvisado, sale inclusive bien y la gente que viene se divierte. Tú sabes que cuando termino el concierto, toco una canción de Javier Crae. Ajá. Qué bueno, Javier Crae. Y a veces, de repente, bueno, termino el concierto, termino la función, y a veces queda muy triste, otras veces no, otras veces es muy luminosa. Vale, bueno, pues entonces, por si queda muy triste, les canto una canción neorromántica inspirada en el verso de El arpa de Becker. Venga. Pero en vez de un arpa, como nadie tiene un arpa en su casa abandonada, esto, pues canto al arpa que mucha gente puede tener en su casa, ¿no? Al arpa de Noé. Bicicleta estática, yeah. Bicicleta estática, tras el sofá castigada a la pared, veíase paridecer a la bici estática. Parece un poco Miguel Bosé, ¿no? Bicicleta estática, nunca se oyó un golpe de pedal, nadie sufrió en tu manillar crisis asmáticas. Yeah. ¡Esas palmas, amigos! Bicicleta estática. ¡Oh, yeah! ¿Cuánto abriré castañas con las nalgas arrastradas en esa avalancha de grasa linfática? ¡Oh, yeah! Bicicleta estática. La bicicleta estática no es una escoba mágica. Hay que pedalear, hay que pedalear, hay que pedalear. Sevilla. ¡Un aplauso para Pablo! Pablo, vente, vente. Vamos. Ahora a mí, entrevisté a José Mayuste, a Pedro Rey, a tantos referentes. Me he criado viendo la televisión, como muchos. Qué bien me he criado. Sí, está muy bien criado. Estoy muy orgulloso de que hayas aceptado, de verdad, y lo digo abiertamente, la entrevista, este humilde programa. Ajá. Gracias por venir, de verdad. Gracias. Bueno, ha sido un placer. Joder, me ha costado un huevo, porque sabes que estoy en capilla. Sí, me voy ahora mismo al Talía. Adiós, hermano. El Señor esté con vosotros. Ay, con tu espíritu. Daros fraternalmente la paz. Adiós, Pablo. Gracias, hasta siempre. Pausa y venimos. Está en Talía, no se lo pierdan. Es tan fantástico aquí como fuera de cámara. Así se lo cuento en la radio y en la tele. ¡Hasta ahora! ¡Chao! ¡Chao! Vale. De verdad. Muchísimas gracias, queridos amigos del público de Torrent, que estáis todavía aquí aguantando esta tarde, y los que estáis en casa después de la entrevista con Pablo Carbonell, que hemos hecho aquí un poquito de todo y de nada al mismo tiempo. Está en nuestra Valencia, y en nuestra Valencia viene gente muy interesante. Una amiga mía del colegio, que ha venido, aunque estaba viviendo fuera hace muchísimo tiempo. Locamente enamorados los dos, uno del otro, yo de su música, ella de mi cuerpo, lógicamente, me lo acabo de decir justo antes de entrar con un WhatsApp. Me ha dicho Quique, quiero que me hagas verborráicamente, no sé si lo he dicho bien, una entrevista. Digo, yo te hago lo que quieras. Recibamos con un fuerte aplauso a la amiga del cole, que yo me copiaba los deberes, lo voy a decir bien, a Marta Soto. ¡Hola, Marta! ¿Cómo estás, hija? Muy bien. ¿Sigues viviendo en Huelva? Sí, así es. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, allí viviendo en Punta con el calorcito. Qué bien, aquí también tenemos el calorcito. La gambita de Huelva, ¿no? ¿Qué arte que tienes tú? ¿No? Hablando ya, ¿te dan ganas de pedirte matrimonio? ¿Te quieres casar conmigo? ¡No, no lo respondas ahora! El público tiene unas ganas de irse a casa y de comerse el catering, pero eso será dentro de un rato.
Bueno, cuéntanos, ¿qué haces aquí desde Huelva hasta nuestra Valencia? Porque yo tengo aquí un montón de información que no me vale para nada, porque si empiezo a leerlo puede haber una entrevista más. Claro. Y mejor que no, ¿no? Mira, la verdad es que he acabado por aquí, porque esta noche tengo un conciertito aquí en, en el Volander a partir de las 9. Ajá. Mi primer concierto en Valencia, a ver cómo sale la cosa. La verdad es que tenemos muchas ganas. Venimos haciendo conciertitos por Andalucía, nos hemos adentrado a salir en Madrid. Y hoy toca Valencia, a ver cómo sale la cosa. Lo vamos a contar en un vídeo, que me he venido esta mañana a las 5:30 de la mañana para hacerlo. Por ti, por esos ojos que tienes, esa sonrisa y por ese arte. No me mires así que te besaré al final de la entrevista. Vemos el vídeo, amigos, de ella. Comprobemos. Artista onubense, ve de família d'artistes, amb tan sols 19 anys, és una de les noves promeses musicals del moment. Té una personalitat pròpia, una veu carismàtica i molt talentosa. Es va fer popular en xarxes socials al pujar convers d'artistes coneguts. Ella és Marta Soto. Avui ve a presentar-nos el seu concert en la Sala El Volander de València. Mostrarà el seu art i ho passarem en gran. Benvinguda, Marta. Què parece, eh? Bueno, la información que me ha ido llegando de tu persona, de cómo eres fuera, de cómo eres dentro y demás, vamos a hablar de cómo eres dentro del escenario. Artistaza, además te hemos visto ahí probando un poquito tu musiquita. He escuchado aquí con un compañero que tienes tú, así como yo, un guapo y con barba, como somos, como somos la gente que nos dejamos barba, sumamente atractivos. Sí. Pero que pinta muy bien la cosita esta. No te voy a hacer las típicas preguntas, ¿cómo empieza? ¿Viene de familia, de artista? Déjate ya, cuéntame qué haces este fin de semana y si quieres que nos vayamos por Valencia a disfrutar. No, tampoco sería esta la pregunta, ¿no? No. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Estás a puntito de crear algo muy importante para ti en tu vida, ¿no? Que es ese trabajo. Bueno, pues la verdad es que tengo que empezar por decirte que no tenía pensado nada de esto. Quiero decir, yo no tenía pensado dedicarme a la música. Ha sido un plan totalmente improvisado. Y es por eso que yo creo que le tengo muchísimo más cariño y muchísimo más ilusión, ¿no? Porque ha nacido sin pensarlo. Lo cierto es que cerré un contratito con una discográfica, con Warner, con la que estoy muy contenta con todo el equipo y estamos preparando para que en estos años que entran, en este transcurso de tiempo, pues vayamos trabajando, haciendo conciertitos, creando singles, en fin. Estoy muy contenta, estoy muy contenta. ¿Y a qué te ibas a dedicar si no? ¿Qué es lo que querías hacer? Me gustaría ser fotógrafa, pero... ¿Ah, sí? Sí. Ahora nos hacemos un selfie. Que se lleva qué mucho, bueno, ¿eh? ¿No? Claro. Qué bien. Hola, qué bien. Luego nos cantarás. Claro. ¿Qué nos va a cantar? Yo tengo aquí apuntada una cancioncita, a ver si la tengo, ¿eh? Coge mi voz. Sí, así es. ¿De qué va esa canción que vamos a escuchar en un ratito? Pues trata un poquito sobre la inestabilidad emocional con una pareja. Pero... ¿Tú eres pareja? Ahora mismo, bueno, no te voy a... ¿De qué me preguntas? Estoy interesado, te das cuenta, ¿no? Te estás tomando el pelo mucho, yo también. Pues bueno, eso trata de lo que se siente cuando estás enamorado. Pero cuando tiemblan un poquito las cosas y se estabiliza todo un poquito, aunque... Estás deseando que me siente a tu lado, ¿verdad? Sí. Apláudame, por favor, si quieres. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Cheti, ¿estás cómoda? Sí. ¿Qué tal? Pues la verdad es que, mira, si nos traí un... ¿Un algo para beber, no? Para beber, claro. Sí. Tiene los ojos muy bonitos, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Cómo te imaginas tu primer trabajo? ¿Cómo te imaginas tu primera portada ahí, tu primer disco? ¿Cómo quieres salir? Como fotógrafa, claro, que has dicho. Ya, bueno, es que también eso me condiciona. ¿Te lo has pensado esto? No, la verdad que no. No lo quiero pensar. Supongo que cuando llegue el momento diré y tendré ideas. Ahora puedo tener unas ideas, pero en el momento en el que salga seguramente tenga otras. Te lo digo porque los artistas todos han tenido unos comienzos. Sí, claro. Y son duros, ¿eh? Pero... Sí. ¿Cuáles son tus artistas, tus referentes? Ahora vamos a tener un juego de fotografía, yo te he leído la mente, de fotografía y de portada de su primer disco. Lo vamos a conjuntar todo para ti. Ir montándomelo, por favor, en 30 segundos lo quiero hecho. Pues la verdad es que si tuviera que decirte artistas concretos, me lo pone un poco difícil, pero Alejandro Sanz, Vanessa Martín, Alejandro Sanz, ¿eh? Pablo López, Pablo López, Vanessa Martín. Pablito Alborán. Oh, tenemos Rosalén, mucho... mi Rosalén. Oh, también. Sí, y la de Frozen, ¿eh? También. Frozen. Oh, no, esta es una broma. Te gusta reírte a ti, ¿eh? Me gusta reírte. Hombre. Bien, estás enamorado, lo sé todavía. Déjalo nuestro de momento y vale. Vamos a jugar. Te propongo en esa pantalla que está allí, ese soy yo, mira. Mira qué bien quedamos ahí, ¿eh? Hola, Cari, súper guay. Vale, un juego que es... yo te digo algo sobre, por ejemplo, Chayanne, sobre Malú, sobre Mónica Naranjo, sobre Alejandro Sanz, sobre Rafael y sobre Julio Iglesias. Referentes
cada uno y para muchas edades de la música. Y vamos a hablar de las portadas de sus primeros discos. Y tú me vas a tener que decir si es verdad o mentira lo que yo te voy a decir. Vale, venga, vale. Y ahí lo comprobamos, ¿te parece? Vale. Cada vez que no lo compruebe, me tienes que dar un beso. O sea que. ¡Ha gustado también, eh! Toma la pierna por aquí. Bueno, vale. Vamos a. Chayanne. Chayanne, ¿es cierto que parecía el del organillo que canta por los barrios en su primera portada? Hace muchos años ya. ¿Tú crees que es verdadero o no? Esperemos que no, pero me da que sí, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo a Chayanne. Fíjate el primer. ¡Mira Chayanne! ¿Eh? Y la firma de Chayanne con el corazón. Un aplauso, por favor, para esto, sí, señor. ¡Míralo! El saxo al lado, ¿eh? Y ahí con ese pelazo a lo José Mercé, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Claro, claro. Hemos tenido un principio, ¿te has dado cuenta? Claro. Has dicho que era verdad, muy bien. No me tienes que besar de momento. A ver si fallas. Malú, ¿qué tal Malú? ¿Te gusta Malú? Sí, claro que me gusta Malú. Pregunta sobre Malú. ¿Es cierto que Malú se hizo la portada con rotuladores en clase de plástica? No creo, ¿no? ¿Quieres que lo comprobemos? Sí, claro, oh, pero no creo, ¿no? Míralo. ¿En serio? No, no, es una prueba nuestra. Mira Malú, su primer disco. De momento, ¿tenemos alguna orientación para la portada de tu primer disco siendo fotógrafa? No, te gusta ninguna, ¿no? No, de verdad no. Tengo referencias, pero no sé, lo que me salga en Las referencias que tienes son buenas de los artistas que has tenido. ¿Mónica Naranjo te gusta? Sí, hombre, es una grande. Vamos a ver. ¿Es cierto que Mónica Naranjo va en su primer trabajo con un vestido de gala impresionante con un escote de vértigo? Escote de vértigo, seguramente sí. ¿Lo vemos? Sí. Venga, vamos a verlo. Mira cómo. ¡No va! ¡Mira! O sea, ahí va sumamente ahí a su libre, rollo, ¿eh? Libre, libre. Libre. Venga, va. Alejandro Sanz, que me ha dicho que te gusta, ¿eh? Hombre. Parece que Alejandro Sanz, en esta fotografía que vas a ver, ya verás. ¿Es cierto que acababa de salir de la ducha y le hicieron una fotografía? ¿Del primer disco? Uno de sus primeros discos. No, es que creo que no es el primero, pero bueno. Creo que sí. Vamos a verlo. Es que, creo que sí. Alejandro Sanz, míralo. Sí, no. No, no, viendo deprisa. Esa foto... Lo hemos estado preparando en plan broma, pero es verdad, le acaban de hacer una sesión de que se mojaba y el tío y demás. Está atractivo Alejandro Sanz ahí. En su primer trabajo se llama Alejandro Magno. Tú nombre lo vas a mantener, ¿no? Sí. No, pero lo de Alejandro Magno no es broma, ¿eh? No, pero mira. Has fallado, tienes que besar, pero luego lo hablamos, vale. Diablilla. Y uno más, Rafael. Es cierto que... ¡Aquí! Es cierto, mira, ya te voy a ver. Es cierto que hace el famoso gesto en su primer trabajo y lo sabes como Julio Iglesias. Pone que es falso. Pero vamos a verlo. ¡Míralo! Estoy aquí para adorarte. ¿Nos cantarás o no? Sí, ahora. Bueno. Yo tengo ganas, ¿eh? ¿Sí tienes ganas? Sí, sí. Vamos a recordar así rápidamente. El concierto es el... Esta noche. ¿Hoy? Sí, viernes. A las 9 en el Volander. Venga. Espero que... Quedan poquitas entradas. Quedan. Pero... Y la gente quiere venir, que se movilice rapidito porque se está agotando, así que genial. ¿Y por qué no nos besamos luego? Nos seguimos enamorando así en este trocito contigo y ahora nos enamoramos con tu buena música, ¿te parece? Sí. Te vamos a pedir que te dirijas para allá, la gente te aplaude y yo presento la canción, ¿te parece? Vale. Venga, cariño, muchas gracias. Vamos para allá. Gracias. Bueno, vamos a hablar con esta fenómena y nos va a interpretar Coge mi voz. Es un encanto y desde cerca mucho más, se le intuye una muy buena persona. Ya verán ustedes qué voz que tiene. Fuerte el aplauso para ella. Venga, vamos allá. Te reto a que descubras que tus miedos son pequeños comparados con los sueños que te quieren ver nacer. Y te invito a ser la llave. Ábreme en canal, tengo los huesos recubiertos con las letras de tu cuerpo. Hazlo, asoma y lo verás. Tras la piel están tus versos. Si te vas a quedar, te tengo que explicar. Coge mi voz, apriétala.
Hola. ¿Qué tal? Soy Quique. Mucho gusto. Amigo Quique, lo conoce, ¿no? Sí, ¿no? ¿Del colegio? Del que te hablé. ¿También es allí? Sí, bueno, cerquita. Muy bien. Cerquita. Encantado de conocerte, ¿eh? De verdad. Oye, gracias por venir un ratito a estar con nosotros. Yo sé que tienes que hacer muchas cosas. Que esta noche sea todo un éxito. Que lo nuestro, por la distancia, de momento no va a poder ser. Pero lo vamos a hablar vía WhatsApp. Y quería visitarte. Skype, ¿vale? Skype, ¿vale? Walker, si quieres. Y... vamos a pasar otra cosa, no nos vamos a reír. Muchas gracias y mucha suerte en tu carrera que acaba de empezar. Y ojalá no sea solamente un disco, que sean muchísimos y te veamos en esta o en cualquier casa donde nos encontremos. Espero que en esta, ya mismísimo, en Navidades o cualquier cosa que ya lo tengo. Y Michel, que es amigo que está por ahí, te traiga a la radio, a la televisión y disfrutemos de tu presencia y de tu voz. Aplauso para ella, por favor. Me tengo que ir. Miras, ¿dónde? Me estamos mirando mucho tú y yo, ¿eh? Sí, ¿no? Dios, no sé lo que puede pasar. Mirarse bueno. Me voy. Entonces vamos a hacer eso. Mañana tengo que descanso, porque mañana es sábado y no voy a hacer nada. El domingo voy a descansar también. Y el lunes, estoy forrado, esto también te interesa. Y el lunes volveré a la radio y a la televisión con un montón de cosas y con un equipo estupendo y extraordinario que hacen posible estas cositas. Música en directo y otras más. Besitos y hasta pronto. Gracias. No te vayas. Toca algo.